el cangre. Vale. Ya me agarró el calor, molestame más. Ya, ya me agarró el calor, dice mi hija. Todavía no saque carrellado de qué tío. Espérate que cuando venga ni lo voy a decir, voy a traer del dedo un spray. Te voy a querer que me pinte, pero de gratis no lo voy a pagar. No, porque como mire, pues es que vengo en un verde como es papayacito. A ver, que la toco. Pero usted no me quiere poner payaso. Cuando mire, cuando vengas a ver a doña Sara, ya tenés un nuevo look. No, le ponemos la naricita y. No, porque su mamá me está diciendo que me va a pintar el pelo, ya va a andar con su nuevo look usted. Como ella está molestando por mi pelito rojo. Ah, sí, ella quiere verlo blanco, dice. Ah, ya ver, la está molestando, mire. Suave que la oído que estaba molestando. Bien. Entonces continuamos aquí con Ariel. Ariel, ¿qué día comenzaste a trabajar aquí con nosotros? Yo me acuerdo que es como media semana, pero no recuerdo si fue miércoles o jueves. Tú te has de acordar bien, bien. ¿Por qué? Para no pagarte a media semana, sino que pagarte hoy, pues, y agarrar todos los sábados acá, 15, así como está Ramiro. Porque es muy feo pagar a media semana. ¿No te acuerdas qué día? No me recuerdo. Te vamos a dar un chance para que te acordes. Tenías que apuntarlo, mijo, porque si no, ¿cómo vas a ir a cobrar tu semana? ¿Tu quincena? Semana. Hagamos cuenta cuánto gana ahí al día Ariel, tío. 500. Ah, bueno, él gana 500 la quincena, ¿no? 250. Sí, es que trabaja todos los días después del mediodía. Bueno. Cuando él va a la escuela, ¿verdad? No van a pensar a personas que él está descuidando su estudio, no. Ariel trabaja solo cuando no hay clases, pues trabaja el día. Y cuando no hay clases, pues solo un rato, ¿va? Que es mediodía. ¿Cómo así? Lo dijiste al revés, creo. Sí, no, porque él está estudiando, estoy diciendo. Después de clases, él... Y algo enojado. ¿Valete más? Que íbamos a hacer grabado todo. Ahí teníamos continuo. Pues sí, explícalo mejor tú. Ya ves, ya le puso brazo, hermano Mari. Tomo la culpa. Pero que tanto le moleste también. Tomo la culpa, hermana Sandra. Bueno, es que ella decía que, como él estudia de lunes a viernes, ¿verdad? Entonces él llega, no solo va a llegar y ya tira sus cuadernos, ¿no? Él tiene que llegar, almorzar, y tipo 1:30, 2, tú te presentás. Sí. A trabajar unas 2 horas, pues, de lunes a viernes. Y el sábado sí trabaja el día. El sábado, sí. Al menos de que en la escuela un día no haya clases, pues entonces él trabaja ese día entero. Uh-huh. Entonces, de verdad que es una gran ayuda, hermana Paulette, por echarle la mano a Ariel. Sí, sí, ajá, gracias, porque prácticamente aquí en Guatemala, ¿quién va a pagar por 2 horas de trabajo? Sí. Nadie regalado quieren, ¿va? ¿O sí? ¿Qué decís vos? Ah, sí. ¿Va que nadie paga? Nadie paga, sí. Ajá. En cambio, ella, para no darte de una vez regalado el pisto, ¿va? Para que te la aprendas a ganar el pisto y sintas lo que cuesta ganar el pisto. O sea que creo que es un beneficio a ti. ¿Qué traes? Sí, porque le dando la oportunidad a que él esté aprendiendo, por lo menos. Mire, ahora vimos que andaba ahí arriba y andaba con el channel por ratito. Miraba yo que cuando estaba con una llamada channel, él empezó con el barreno. Usted ya, él ya está aprendiendo algo también, que para el día de mañana a él le va a servir para ganarse los frijolitos cada día. El pollo, tío, no solo frijoles. El pollo, dice, no solo frijoles. Pero qué tal si le pagamos en escondido de la... Sí, digo yo. Pues ya hicieron la cuenta. No, eso vamos a hacer ahorita. Bueno, entonces hace ahí 250 para ver cuánto gana él a la semana por día. Ajá. 250 dividido 6 sería, ¿no? De lunes a sábado. 41, 76, me tira mi equipo. 42. 42. Está bueno, Ariel. Por medio 40 quetzales por 2 horas, te está pagando 20 quetzales la hora.
alegría. Sí. Ya, gracias a hermana Polet por lo que está haciendo por mí, y nadie, ninguna persona lo hubiera hecho así por mí, va. Y pues, gracias por ella. ¿Sí, está pagando bien? Felicidades, gracias hermana Polet. Muchísimas gracias. Hermana Polet, echarle la mano aquí. Entonces, multiplica ahí. Bueno, agarremos miércoles. No recuerdo si fue jueves, pero hagamos que fue miércoles. Va. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Hay 4 días. Más otra semana. Así es, ¿no? 6 de la otra. Más 4. Son 10. O sea que ahorita está cumpliendo 10 días de trabajo. Por 40 y... Por 42, ponen. Vamos a ver qué día tal. 420, me tiran. Oh my god, sí, cabal, eso es. Bueno, Pariel, 420. Ah, se nos quedan viendo. Mi amigasto, mi hijo. Bueno, mi amor. Entonces, hay que pagarle esos 420 a Ariel. No, de quiera o no, también tiene que darle algo a su mamá. Sí. Porque es lógico, un patojito tiene que aprender a ayudar, así como así este nene. Que también comparte con su mamá. Aunque ella no quiere, ¿no? Pero... ¿No está aquí? A ver qué. A ver qué está pensando. Bueno, hoy sí. Pues. Todo es que abrieron esa cartera. Ay, ay, ay. Ahí está lo mejor. Dios, está la bendición que no para. Entonces ahorita se te va a estar pagando todos los sábados. Por ejemplo, hoy es sábado, recibes tu pago. De ahorita vas a recibir cuando le toque a Ramiro, entre 15. Entre 15. Entonces si vas a recibir 500. Uh-huh. Bueno, por acá viene llegando las tortillas. Gracias, mija. Doña Sandra, y si le sirve su pedacito de pollo a don Gabriel, ya va. Sí, porque yo quiero que coma algo de lo que ya está ahí, digo yo. Porque el pobrecito, si no... Ya va a ver a la mujer de él. Sí, ya está. Ven, aquí está. 1, 2, 3 y 4. 420. Así que hoy hubo pago también para Ariel. Gracias, hermana Polet, por estar apoyando a Ariel también. Pues es una forma para que los muchachos vayan aprendiendo, ¿verdad? Y él ya va para grande y qué bueno que le está echando muchas ganas. Y pues, qué bueno, no sé por cuánto tiempo más, ¿verdad? Él va a estar recibiendo esta ayuda. Pues ella lo va a decidir, ¿verdad? Pero por el momento ella no me ha dicho nada. Mira, Pariel, orale mucho a Dios para que ella te siga ayudando. Porque sí. Recordá que... ella pobrecita, de repente ni Dios lo quiera, se enferme y se acaba la vida. Entonces pedirle a Dios para que Dios la tenga alentadita, ella, su familia, para que te siga apoyando. ¿Oíste? Va, así que muchísimas gracias, entonces ahí. Ya le pagamos a Ariel. Y ya pues mire, valió la pena, va. 500 el esposo. Y 400, 900. Es una gran bendición. Y también ella está ganando de parte de hermana Lourdes también de la comida de Ramiro. Sí. Pero ahorita no me toca a mí. Falta todo. Ya le tocó la semana pasada a usted. Ya. Entonces, de verdad que, mire, hermana Sandra, sí. Si nos damos cuenta, las personas les están apoyando. Ah, sí, es una gran ayuda para mí, va. Es una gran bendición también porque otras personas no hacen así, familia, pues. Pero tan lindas las personas que uno le ayudan a uno también. ¿Sabe por qué ha sucedido todo esto? Porque la ven activa, hermana Sandra. Ah, sí. La ven activa. Ahí usted hace una cosa, se va a hacer otra. Y pues así es como le ha salido su trabajito también. Ah, sí. Su desayuno. Bueno, pues ya le van a su comidita. Ya. Bueno, vamos a terminar este video por acá. Voy a presentarles cómo quedó el techo. Este es el alero por este lado. Ah.
Va, por allá está Chane viendo la noticia. ¿Qué están? Esperando el almuerzo. Vale, pues ya terminaste, Chane. Solo cosas mínimo faltaron que se me descargó la batería, pero ya no quiero cargar un ratito. Haga una tapita de la cocina. Quedó bien bonito el techo. No, sí. Vale. Quiero tu calidad. Gracias a Dios. ¡Ah! Sí, ya va de camino. Sí, ya me voy en camino. Bueno, Gabriel, ajá, ya comió algo, aunque sea, yo le mandé. Ya. Sí, no va a aguantar hambre, porque no, ya sabe que sale peor. Sí, pues. Uh-huh. Ahí estamos. Bueno, ya. Bueno, don. Ya, bien, pues. Hablamos para el lunes. Con cuidado, con Gabriel. Vale, gracias. A cualquier cosa nos cuenta. Ah, bueno, bueno. Bye. Bye. Se va a ver a su esposa, a ver si ya nació el nene o todavía no. Mira, más. ¿Verdad? Este tendal aquí en medio, bien macizo, todo el techo. Ahora vamos a ir a ver la cocina. Aquí está la cocina también, ya techada. Y también le pusiste ya lámina al, a la chimenea de la cocina. ¿Sabes el lunes? Hacer los pilares del corredor. Hacer los pilares. Es el. Ponerle aquí también. Poner el tubo. Ah, de veras, Chane, tú tienes que ponerlo algo rápido, si no se le va a aguasar el tubo. Hay tubo por aquí. Pedazos. De cuatro hay, pero de baile. Ese está bueno. De cuatro está bien, pero. Sí, de cuatro. Para que quede como de canal y el agua caiga. Muy bueno. Muy bien. Entonces ahí les hemos compartido cómo quedó el techado de la casa. Pues ahorita vamos a almorzar. Y el lunes, si Dios lo permite, Chan empieza a hacer aquí los pilares. Son cuatro postes que van a ir aquí para el corredor. Y ya tenemos ahí la costanera también para hacer esto.